Ecuador is the smallest of the world's megadiverse countries. Roughly the size of Colorado, Ecuador has more species than the entire US and Europe combined. It also has one of the world's highest rates of deforestation, with over 95% of its Andean and coastal forests already destroyed. One spectacular forest remnant straddles the equator northwest of Quito, capital of Ecuador. This area forms part of both the Chocó and Tropical Andes biodiversity hotspots. The Tropical Andes is the world's richest hotspot in species diversity and endemism, especially for plants, birds, and amphibians, and is home to the threatened Andean bear, an emblematic species representing the plethora of life forms dependent on this tropical cloud forest ecosystem. This area has been conserved thanks to communities such as Yungida and their allies, who have been working to conserve these forests for over 25 years. Yungida and Cambugan are among the community-based forest reserves now included in the municipality of Quito's Andean Bear Corridor, created in 2013, and the Chocó Andean Biosphere Reserve declared by UNESCO on July 2018. From about 800 to the late 1600s, the Yumba culture developed sophisticated agroforestry food water socioeconomic systems, including control of the trade nexus between the equatorial coast, Andes, and Amazon. Their prosperity allowed them to invest in monumental astronomical structures that guided their calendar and territorial integration as a peaceful and sustainable civilization that thrived for 8 centuries and successfully coexisted with both Inca and Spanish invaders until major eruptions of the Pichincha volcano in the 1660s left over a meter of ash that forced them to abandon the region. Over 2 centuries later, starting in the 1880s, colonization of the region began with the arrival of settlers escaping bondage from the highland haciendas. Starting in the 1960s to 1970s, deforestation accelerated rapidly with road construction and the new laws promoting colonization. Over half the region's forests were lost to logging, farming, cattle ranching, and sugarcane plantations. In the late 1980s and 1990s, the first community-based conservation initiatives began in the northwest Quito and adjacent Inta regions, including Los Cedros, La Florida, Maquipucuna, and Yungida. Es un restaurante donde pues estamos ofertando comida local de la zona con productos cultivados de manera orgánica, sí, y sobre todo nos está permitiendo involucrar a las nuevas generaciones, es decir, a los jóvenes de la comunidad. Hasta antes del año 95, la gente de la comunidad en su mayoría había creado una gran dependencia del bosque, ¿no? De los recursos naturales. Es decir, estábamos talando el bosque, sí, para poder subsistir, para poder hacer carbón, hacer madera y de esa manera generar recursos económicos. Creamos la organización de COIN, Defensa y Conservación Ecológica de INTA. Pero antes de esto ya estuve involucrado por los problemas que tuvimos aquí con la matanza de un oso de anteojos. Eso me motivó a crear un grupo de activistas locales de la comunidad para conservar el medio ambiente, estos bosques nublados. Las personas somos buenas y los ecologistas verdaderos somos humanistas, creemos en el ser humano primero, porque no vamos a salvar el planeta para que flote en el espacio eternamente verde.
solamente con osos o con pájaros, vamos a salvar el planeta para nosotros. Creemos en las personas, tenemos esperanza que podemos hacerlo diferente. La declaratoria de la biosfera se dio gracias al trabajo de varios actores locales que promovieron la idea inicialmente. Esta idea fue acogida por el Consejo Provincial de Pichincha. Se dio la declaratoria por parte de la UNESCO. En el área de la Reserva de la Biosfera existe un gran potencial para iniciar nuevas actividades de conservación y de investigación con la participación de los actores locales. Nos dimos cuenta que teníamos un problema que es general prácticamente en todo el planeta. La política de extracción en un modelo de destrucción de la naturaleza y de destrucción del hombre por el hombre, y además un modelo que no es sostenible. Entonces todo nuestro territorio, incluido esta finca, estaba concesionado para minas de cobre y de oro. Y eso me llevó a empezar a trabajar desde la conservación con la organización de las comunidades y de la gente en todo este territorio que ahora pues ya es considerado una biosfera. Tenemos áreas núcleo, áreas core, estas áreas que son los refugios de la vida silvestre, del banco genético, de los nacimientos de agua, que hemos logrado de alguna manera sean reconocidos para la conservación. En gobiernos anteriores, mediante una ordenanza, se conformó el área de protección municipal de 18.000 hectáreas en la zona de Inver, y lo estamos transformando en un área de conservación y sostenible de 130.000 hectáreas, que incluye cerca de 80.000 hectáreas de bosques y el resto de áreas para recuperación y para manejo sostenible. Ecuador ha sido el objeto de una actividad petrolera muy intensiva en la región amazónica durante los últimos 45 años. Eso ha creado una enorme devastación y se ha creado un conflicto aparentemente irresoluble entre obtener recursos económicos a base de la destrucción de la naturaleza y conservar la biodiversidad, pero tal vez sin mantener estas condiciones económicas. Consideramos que eso es un falso dilema, que en realidad en Ecuador es posible otro estilo de desarrollo, otro camino que permita la superación de la devastación y de la inequidad que ha traído la actividad petrolera durante casi medio siglo. Estamos llegando ya al final de la era petrolera y hay la pretensión de reemplazar al petróleo con la minería. Hay estudios científicos que demuestran que eso no va a ser posible. Sin embargo, hay un aperturismo absoluto hacia la minería y ha hecho que todas las políticas nacionales se enfoquen a abrir las áreas mineras para provocar un boom de inversiones en exploración y en explotación. En la zona de Inta, que es más o menos el 70% del territorio del cantón Cotacachi, están concesionadas 80.000 hectáreas para minería. Estas 80.000 hectáreas abarca no solo terrenos comunitarios, zonas campesinas agrícolas, sino 9 bosques protectores. Sin embargo, han sido entregados por el gobierno a empresas multinacionales sin ningún proceso de consulta previa a las comunidades. Son 7 empresas internacionales que están ya concesionadas, principalmente Codelco de Chile, Cornerstone de Canadá, BHP Billiton de Australia, entre las principales. Estas 80.000 hectáreas ocupan cerca del 75-80% del territorio de INTA y del más o menos del 55% del territorio del cantón Cotacachi. About 15% of Ecuador's territory, including forest reserves, indigenous territories, and water sources, has been concessioned, including generous incentives to attract mining investment. This is in addition to the oil concessions in most of the remaining rainforest in the Ecuadorian Amazon. Together, this threatens the last remnants of rainforest in Ecuador. This is in spite of the fact that Ecuador's constitution is the world's first to recognize the rights of nature and to propose a sustainable development model, doing vivir, good living, to bring it about.
El Ecuador es un país mega diverso, es uno de los 10 países más biodiversos del planeta. Y lo que tenemos que hacer es tratar de utilizar de forma sostenible esa biodiversidad. Integrar esa biodiversidad a la matriz productiva del país es lo que nosotros llamamos bioeconomía, es decir, que se convierte en un insumo importante para la producción, el uso de la biodiversidad y empezar a pensar en una nueva economía, en una economía post-extractivista. La zona de Intag, en el noroccidente del país, que también ha sido considerada como una de las zonas, por ejemplo, de observación de aves más ricas del mundo, junto con la zona de Mindo. La misma comunidad ha creado alternativas muy interesantes, por ejemplo, basadas en la exportación de café de calidad. En la misma zona aparecen proyectos muy, muy buenos que han sido exitosos y que se han mantenido durante muchos años, de también la fabricación artesanal de chocolate de muy buena calidad. Hay las primeras experiencias de agroecología y agroforestería que han tenido éxito, y varias comunidades han planteado pequeñas centrales hidroeléctricas en pequeña escala. En ese proyecto hemos avanzado, tenemos tres proyectos listos, tres pequeñas hidroeléctricas listas, financiadas, y estamos en un proceso de establecimiento de una empresa mixta para manejar ese proyecto. Todo esto genera más dinero de lo que la minería podría generar, y eso ya se comprobó en el estudio de Earth Economics. Ellos salieron con la suma de 447 millones de dólares al año que los sistemas naturales contribuyen a la economía local de Intag, ¿no? De los temas más interesantes aquí ha sido este concepto de summa causae, o el buen vivir. Para la mayoría de la gente es paz en la comunidad, vivir un medio ambiente libre de contaminación y fortalecer las economías locales en términos de armonía con uno mismo, armonía con la comunidad, armonía con el medio ambiente. Estamos iniciando, emprendiendo un proyecto muy bonito que es la Red de Bosques y Escuelas de la Mancomunidad del Chocondino, y la Reserva Itiyac es uno de esos bosques y escuelas, y lo que queremos es abrir, ¿no?, las puertas de este bosque para el empoderamiento de la juventud, de los niños, de los jóvenes que viven en esta zona. La Universidad de Cornell, que se ha caracterizado mucho desde décadas atrás como una universidad de investigación en agricultura aplicada para el desarrollo, puede ser una enorme oportunidad para juntar fuerzas. La academia con experiencias internacionales significativas, la academia con una posición de vinculación responsable con la comunidad. La Universidad Andina está empeñada en desarrollar, con el apoyo de varias universidades internacionales, donde puede incluirse la Universidad de Cornell, con la cual tenemos un convenio, para establecer programas concretos de vinculación con la comunidad y de enseñanza de la práctica de la agroecología. Para lograr temas de bioeconomía se necesitan tres pilares. El uno es de la conservación. Obviamente tenemos el 20% del territorio bajo una categorías de manejo, parques nacionales, reservas, etc. El otro es el de la inversión, por eso estamos organizando ferias para que vengan inversores, para que financien bioemprendimiento. Y el tercero es la investigación, porque lamentablemente en nuestro país conocemos menos del 5% de nuestra biodiversidad. Estamos por lanzar una Agenda Nacional de Investigación que recoge todas las prioridades del Estado en el tema de investigación, y lo que queremos es juntar a todas las universidades públicas y privadas y a los institutos de investigación y a quienes quieran venir de afuera a investigar en este país. Santiago's research will begin this summer, which will provide additional opportunities for students to become engaged with the research, as well as local communities, universities, and conservation organizations within Ecuador. I'm from Ecuador. In 2015, I had my first contact with Dr. Fuller. I knew that she was working on the Andean bear population conservation in the northwest of Pichincha. Now, as a PhD student, I will conduct research about social ecological systems in the Andean bear corridor, both inside, within and outside the corridor, in order to create a risk map that helps local people to mitigate potential human-bear conflict in their territories.
We're initiating a new program in Ecuador, and one of the dimensions of that program is to look at alternatives to extractive industry as a basis for rural development. It's an opportunity for students in this part of the world to share ideas and collaboratively wrestle with choices about alternative forms of livelihood and how to balance economic decisions and economic criteria with environmental and quality of life decisions. One of the things that we can do is help to link communities, highlight these success stories, highlight examples where communities have really taken action and really had a big impact on not just envisioning a future, but creating a future for their community and their region. Over the last decade, there's been two relatively new initiatives at Cornell that have been particularly exciting. One has been a focus on sustainability and working with students and faculty to help society seek sustainable alternatives to what has been in the past destructive kinds of activities. The second has been a commitment to helping our students connect with communities, particularly the idea of community engagement as a very important part leading to citizenship of our students. For many years, I've led a working group at Cornell on eco-agriculture and agroforestry. And this year, we've had the opportunity for a special project that we're doing together with a Hubert Humphrey Fellow, who is with Cornell, who happens to be an agroforestry specialist. And we're working together with a group of master's professional study students. The ECPA project of Ecuador's Ministry of Agriculture and Livestock that I represent as a Humphrey Fellow here in Cornell is a major initiative to stop the deforestation caused by inappropriate agricultural development in the Ecuadorian Amazon. We propose a sustainable agroforestry model to conserve the Amazon rainforest and to improve the livelihood and economy of the communities throughout the region. Como seres humanos, o dependiendo de las culturas que seamos, lo importante de todo es que tengamos ese intercambio de conocimientos y de saberes, ¿no? El hecho de que sea rubio, o sea oscuro, o sea pequeño o alto, pues yo creo que no hay límites para eso, o idiomas, ¿no? No creo que hay límites para podernos intercambiar estos conocimientos sabios que los abuelos y los ancestros nos han heredado, y creo que eso fortalecería muchísimo, ¿sí? Para ser obviamente sostenibles, ¿no? Porque el conocimiento está ahí, todavía aún vivo ahí. Si todos nos intercambiamos, pues creo que podemos salvar este planeta importante como es la Tierra humana. This proposal exemplifies Cornell's approach to internationally engaged research and learning. The partnership with the Simón Bolívar Andean University and local organizations provides an opportunity for students to participate in an innovative South-North collaboration to address global challenges by working together to build sustainable development alternatives in the world's most biodiverse region. Hermosa criatura de viento,
dentro. Pinta, pinta, pinta con el movimiento de tus plumas, sale una vibración que me abraza eternamente, que me sella eternamente. Pinta, pinta, pinta con el movimiento de tus plumas, sale una vibración que me abraza eternamente.